¿Qué tal, traders? Espero que estén muy bien. Les quiero hacer un tutorial rapidísimo sobre la nueva plataforma de SurgeTrader. Ya todos tuvieron que haber recibido sus credenciales. Y entrando al grano sería lo siguiente. Lo primero que van a hacer es ingresar al link que les llega en el correo. Los va a arrojar directamente al portal de SurgeTrader. Aquí van a colocar su correo electrónico con su contraseña. Obviamente no les va a mostrar la mía. Pero vamos a ingresar directamente a la plataforma. Es una cuenta ejemplo. Sea la cuenta el capital que tengan, aquí van a tener su dashboard. En algunos casos, pues si son segunda fase y tienen alterado acá el profit target o el objetivo de target, eso se va a actualizar. Solamente ténganle paciencia a las modificaciones. Pero para entrar directamente a la plataforma, se van a dar acá cuenta que aquí dice Access Web Trader o acceder al trader web. Le van a dar clic ahí y eso los va a lanzar directamente a la plataforma de Match Trader. Básicamente ustedes van a colocar lo mismo, el correo correspondiente a sus credenciales, que es el correo electrónico. Van a obviamente copiar y pegar su contraseña, que sería la mía. Ingresamos acá y ya dentro del portal se van a dar cuenta que esto es muy sencillo de utilizar. Aquí pues van a tener en la parte superior derecha el balance inicial. Aquí en esta parte donde está el gráfico, ya ustedes es cuestión de que jueguen y hagan modificaciones de colores y demás, pero en rasgos sencillos tendríamos las temporalidades mensuales, semanal, diaria, bien adelante, los tipos de gráficos, en velas, líneas. Van a poner tener un separador de gráficos, o sea, no solamente pueden ver un gráfico a la vez, sino varios, y ahí ustedes van a poder seleccionar. Esta sección acá es para hacer zoom, esta otra función como tal para el cursor, lo que es la cruz para pues ustedes manipular en el gráfico, mirar precios exactos y demás. Para dibujar van a tener línea vertical, canales, Fibonacci, etcétera. Aquí van a poder anexar indicadores, los que tengan disponibles en la plataforma. ¿Cuáles son, Raúl? Pues tienen que mirar porque pues son un poco diferente a lo que sería una plataforma, la plataforma anterior que estábamos utilizando. Y acá en configuraciones, pues si quieren ver, por ejemplo, la cuadrícula o no, pueden quitarla, si quieren ver las posiciones o no, etcétera. Ya básicamente de ahí, esto es como lo más elemental en el sector gráfico. Y ya, si quieren ejecutar alguna operación, es muy sencillo. Aquí van a tener a mano izquierda todos los pares o activos que tienen disponibles. Y el volumen es el lotaje como tal que ustedes quieren utilizar. Ese es el lotaje a utilizar. Pueden ejecutar por mercado, pero recuerden que si no tienen el anexo de operar sin stop loss, pues se va a cerrar automáticamente. Entonces, lo ideal también sería utilizar esta opción que se llama New Trade, que es para programar. Entonces, aquí lo mismo, ustedes van a poner si quieren ejecutar a mercado o si quieren programar, se van a ese sector donde dice orden pendiente. Aquí ustedes pueden modificar incluso el riesgo en base a porcentaje o pueden colocar el volumen, lo que ustedes quieran. Digamos, si ustedes quieren utilizar un lote o 0.10, sí, él mismo les va a calcular cuánto sería, obviamente, con comisión, más el spread, etcétera. Colocan su compra límite y cuando coloquen su compra límite, ustedes van a poder incluso manipular acá a mano derecha el gráfico y al igual también el stop loss como tal, ¿no? Entonces, toma pérdidas, por ejemplo, acá. Ustedes pueden ir y configurar un poco, le dan más y pueden colocar el precio en el que ustedes quieren de pronto tener sus stop loss y aquí en la parte de beneficios también. Entonces, es simplemente jugar un poco y familiarizarse con la plataforma. No es cosa del otro mundo, es muy sencilla de utilizar y es como una breve introducción a Match Trader para que ustedes puedan estar cómodos con él. Espero que este tutorial les sirva, les brinde la ayuda necesaria al menos para iniciar. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden comunicarse directamente con soporte de SurgeTrader y ellos con mucho gusto les van a dar cualquier respuesta a sus inquietudes. Que tengan un excelente resto de día, noche y estamos en contacto. Chao, chao.